Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Hemos venido al Señor, aclamándolo con cantos. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Demos vítores al Señor, aclamándolo por cantos. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Demos vítores al Señor, aclamándolo por cantos. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Demos vítores al Señor, aclamándolo por cantos. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Demos vítores al Señor, aclamándolo por cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, como quisiera en cada aurora visionar el día y ser tu primavera en gracia y alegría, y crecer en tu amor más todavía. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos y a acariciar de todos mis hermanos.
mañana. Sácianos de tu misericordia, Señor. Del Señor hasta en profundidad la tierra. Cantad al Señor cántico nuevo, lleve su alabanza hasta el confín de la tierra. Hermanos que habitan nada, Dios te
la tierra en luz, o escabroso el llano. Lectura del libro de Judit. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamamos al Señor, merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Esta salvación vino de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Habrían estado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que viven del temor, arrancado de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. A su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por visitar el sol que nace en el barco, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de muerte. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo todos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amas. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, mira dulzura y esperanza nuestra, abrigarnos desde los hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. Cosa igual con las demás naciones, ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos a Dios, pidiendo también por todos ustedes, visitantes, peregrinos que están presentes, por todo el trabajo pastoral del recinto guadalupano, por los bienhechores vivos y difuntos. Hoy la liturgia nos invita a orar, tener en cuenta a los prófugos y exiliados, tantas personas con tantas necesidades, carencias, sufrimientos y tantos pesares. Por ellos, que Dios les cuide, les ilumine en su caminar y que tengan también nuestra solidaridad cristiana. Pues hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, para quien nadie es extranjero y nadie lejano para recibir ayuda, mira benignamente a los prófugos y exiliados, a los hombres y a los niños segregados, para que a ellos les concedas el regreso a la patria y a nosotros nos des caridad efectiva para con los necesitados y los forasteros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
del libro del profeta Miqueas. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, llama a juicio a los montes, que las colinas escuchen tu voz. Escuchen, montes, el juicio del Señor. Pongan atención, cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio contra su pueblo, presenta sus quejas contra Israel. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Con la ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud. ¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor, postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en holocausto becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o 10,000 ríos de aceite? En expiación por mis culpas le ofreceré a mi primogénito, al fruto de mis entrañas, por mi pecado. Hombre, ya te he explicado lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti: que practiques la justicia y ames la lealtad, y que seas humilde con tu Dios. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. Porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás, pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, escuchamos hoy en las Sagradas Escrituras un fuerte y especial reclamo, queja de parte del Señor nuestro Dios. Reclamación fuerte, que también va dirigida a nosotros, para que revisemos nuestra vida y le respondamos con autenticidad. Así escuchamos en la primera lectura cómo dice el Señor que denuncia la infidelidad de su pueblo. Dice: pueblo mío, ¿qué mal te he hecho o en qué cosas te he ofendido? Respóndeme. Yo que te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud. La queja de Dios es bien explicable. La dedicación amorosa del Padre para todos sus hijos es permanente y concreta. El Señor ha liberado al pueblo de la esclavitud, le ha ayudado siempre y lo sigue haciendo. Y en respuesta, hermanos, solo recibe ingratitud y olvido. ¡Qué cosa tremenda! Luego, el Salmo de hoy insiste en la misma idea. Dice: no te reprocho tus sacrificios, pero ya no aceptaré un becerro de tu casa. ¿Por qué tienes siempre en tu boca mi alianza y luego detestas mi enseñanza y echas en saco roto mis mandatos? Luego, ya en el Santo Evangelio, nuevamente el reclamo del Señor, que es muy válido y tiene su razón de ser. Jesucristo realizaba múltiples prodigios, milagros, señales, por compasión con los que sufrían y para mostrar que es el enviado de Dios y el vencedor de todo mal. Pero no quería que la fe de las personas se basara únicamente en los milagros, sino más bien en su persona, en su palabra. Entonces, escuchamos el Evangelio, los letrados y fariseos todavía le piden más señales, milagros.
Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Ya habían visto muchos, y aún así no estaban dispuestos a creer en él. Las pedían más por curiosidad, o ganas de presenciar solo un espectáculo. O bien, cuando veían las señales milagrosas, hasta las llegaban a interpretar mal, diciendo que lo hacía con el poder del demonio. Pues sí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Jesús responde: esta gente malvada e infiel solo está pidiendo una señal. Pues bien, hermanos, estos reclamos del Señor tienen mucha validez hasta nuestros días. ¿Cuánta gente busca solamente de Dios eso? Señales, milagros, prodigios, espectacularidad. Y hasta le llegan a dar órdenes a Dios mismo y le dan detalles precisos de cómo quieren el milagro, de qué manera, y sobre todo pidiéndoselo, pero ya, al momento. Le exigen y condicionan, porque si no, dicen, ya no creo. Que se quite la enfermedad, que me llegue un buen trabajo, que me saque la lotería, etcétera. ¡Cuánta cosa! Los milagros, los fenómenos, las visiones, pues sí, tienen un público fácil. Un público fácil en nuestros días. Siempre hay quien se deja engañar y arrastrar por esos fenómenos, esa espectacularidad. U otros que solamente se acuerdan de Dios cuando entonces tienen una gran necesidad. Le piden, le ofrecen. Y después vuelven a alejarse sin Dios, sin fe, ya está en el mal camino. Ante estos reclamos del Señor, ¿cómo dice el profeta Miqueas en la primera lectura que escuchamos? El Señor pide que practiques la justicia y ames la lealtad, que seas humilde con tu Dios, el Señor. Dos cosas importantes, valiosísimas, hoy escuchamos por el profeta Miqueas. Ser humilde ante el Señor Dios, hermanos. Es decir, tener una fe sincera y constante en el Señor. Y segundo, ponerla en práctica con las obras de misericordia ante el prójimo. Y nosotros, para creer en Jesucristo, no necesitamos presenciar milagros nuevos. No seamos como Tomás, que decía: si no lo veo, no creo. Cuidado. La fe en el Señor no es cosa de pruebas exactas, al gusto del espectador. Claro que no. Ni se apoya en nuevas apariciones, ni en milagros o fenómenos espectaculares, o en revelaciones personales de cual o tal o cual vidente o mensajero. La fe es un regalo de Dios, la fe de las virtudes teologales, pero somos nosotros los que también tenemos que hacerla desarrollar, crecer, fortificar en el alegre servicio de cada día, gracias al amor de Dios que palpita en nuestro corazón. Y así hasta Jesucristo lo felicitó en su momento, cuando dijo: dichosos los que creen sin haber visto. Queridos hermanos, la única señal que debe bastar a un verdadero cristiano, la única señal, es que Jesucristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos y vive. Y vive. Esto es más que suficiente. Si creemos de todo corazón en esto, entonces seremos cristianos verdaderos. Y cada día,
acrecentar nuestra fe como miembros de la Iglesia de Cristo. Escuchamos su palabra y recibimos sus sacramentos. Así pues, ahora, en esta época, hermanos, en estos tiempos, ahora más que nunca, todos los creyentes de Jesucristo estamos llamados a fortalecer cada vez más y más nuestra fe y ponerla en práctica cada día de una forma valiente y auténtica. De esto, hermanos, tenemos dos ejemplos maravillosos. Ante el reclamo de Jesús viene la respuesta, viene el buen ejemplo de la fe en Cristo Jesús. El primer ejemplo que quiero mencionar, en María Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Ella es nuestro gran modelo de fe. El sí de María Santísima, su respuesta libre y amorosa a Dios, la sostuvo desde el principio hasta el momento trágico de la cruz. María Santísima vivió como la primera y perfecta discípula de Jesucristo, meditando todas las cosas en su corazón para poner en práctica toda la voluntad de Dios. María Santísima nos ha traído a nosotros su gran regalo, su Hijo Jesucristo, y con Él nos trae su amor, su paz, su alegría, la salvación eterna. Y aquí está ella, aquí la tenemos, María Santísima de Guadalupe, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, para fortalecer nuestra fe, hermanos, para fortalecer nuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Y el segundo ejemplo que quiero mencionar de esta fe auténtica, como Jesucristo demanda, aquí lo tenemos, en el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin. Como sabemos, nació en 1471 y se bautizó en 1524. Acudía asiduamente a Tlatelolco, a donde aprendió la doctrina católica y las exigencias de vivir el Evangelio. Y en 1531, cuando aquí, en el Cerrito del Tepeyac, vio y escuchó a Santa María de Guadalupe, tuvo fe y confianza en cada una de sus palabras que le otorgó la Señora del Cielo. Juan Diego fue obediente a la misión que le asignó a pesar de las adversidades. Fue el portador del mensaje y de la gran señal requerida por el obispo Zumárraga. Ya con la Sagrada Tilma Guadalupana, aquí obtuvo el permiso del obispo Zumárraga para quedarse a cuidarla en la ermita sagrada recién construida y que todavía se conserva aquí junto. Aquí la tenemos. Juan Diego ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se dedicaba a la oración, aprovechaba su permanencia junto a la casita de la Virgen para evangelizar a quienes allí acudían. Juan Diego era tenido por el pueblo como un indio bueno y cristiano, como un varón santo. Después de 17 años de servicio misionero, murió en el año 1548 a la edad de 74, a los 74 años. Fue sepultado ahí mismo en la ermita que cuidó devotamente. Él también nos enseña a vivir la fe en Jesucristo, a vivir verdaderamente, a servir al Señor en su iglesia, a ser testigo coherente de María Santísima de Guadalupe. Pues recordamos, tenemos presente ya el próximo 31 de julio, Dios mediante,
Estaremos celebrando el 14º aniversario de su canonización, cuando el Papa San Juan Pablo II lo declaró santo aquí mismo en este altar. Pero bien, hermanos, nosotros, teniendo estos grandes ejemplos, teniendo esta invitación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos decir: sí, Señor, yo creo en ti, pero ayúdame a creer con más firmeza. Sí, espero en ti, pero haz que espere con más confianza. Sí, te amo, pero haz que te ame con más fuego y más testimonio en mi comunidad, ante mis hermanos. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Pidamos, hermanos, al Señor, que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga a nuestro auxilio. Respondamos a cada petición diciendo todos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios, ya desde el comienzo de este día, nos infunda el deseo de servirlo, oremos. Te rogamos, Señor. Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Señor, que quisiste que tu Hijo entregara su vida para congregar en la unidad a tus hijos dispersos, concédenos que esta ofrenda pacífica obtenga la comunión de voluntades y aumente la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y alabarte, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para ofrecer en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego, Cuatlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de una manera especial por nuestros hermanos que han muerto en estos terribles atentados en Niza y también en Turquía. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos, hermanos, juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Señor, digno que vengas a mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Cielo, pan del cielo, tú eres Señor, el pan de vida.
Señor, que nos has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos amar con un corazón sincero a los inmigrantes y abandonados, para que todos merezcamos estar finalmente reunidos en la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.